Bienvenidos al ciclo escolar 2020-2021. Soy la maestra Marianely Vázquez Cu y seré la maestra a cargo del segundo grado Grupo B. La educación es una forma de brindar estabilidad y seguridad a la niñez, ya que ayuda a implementar una rutina, a utilizar el tiempo de forma productiva y así afrontar el estrés y el miedo que pueden estar sintiendo a causa de la pandemia COVID-19. Por eso es muy importante que los niños y las niñas puedan seguir estudiando y aprendiendo desde casa. De lo contrario, podría darse el caso de que olviden algunas cosas que han aprendido. A fin de realizar un modelo educativo integral, se implementó una encuesta sobre el uso de tecnologías de comunicación en el segundo grado Grupo B, con la participación de más del 90% de las familias. Y de acuerdo a los resultados, se diseñó una estrategia pedagógica en este ciclo escolar, donde se ocuparán múltiples herramientas. Las principales serán la televisión, el internet, los libros de texto, los cuadernillos de trabajo y otras herramientas pedagógicas que están a nuestro alcance. Los programas de televisión están organizados según el programa de estudio y los libros de texto de cada una de las asignaturas para el segundo grado. Por lo tanto, la estrategia para trabajar en el segundo grado Grupo B será a través de la programación Aprende en Casa por Televisión, ya que el 77% de los alumnos cuentan con televisión en casa y en una plataforma educativa con internet que se podrá ocupar a través del celular inteligente, puesto que el 93% de los alumnos podrán ocupar esta herramienta en casa. Esta será la forma de cómo vamos a ir adquiriendo nuevos conocimientos. Yo como maestra brindaré acompañamiento, resolveré dudas, diseñaré actividades complementarias como la lectura, el dictado, el cálculo mental, entre otras, que le permitan a mis alumnos aprender. Necesito que todos ustedes estén integrados en un grupo informativo, como es el que ya tenemos de WhatsApp, el cual iremos actualizando. Les recuerdo que este grupo tiene su objetivo meramente académico y es elemental que se lea la información que ahí les proporcionaré para evitar ser repetitivos. Estas primeras 3 semanas, la programación de Aprende en Casa es un repaso del ciclo anterior. A diario se realizarán transmisiones en la televisión que te permitan a ti como estudiante retroalimentar los aprendizajes esperados del primer grado, ya que tengo alumnos que no realizaron ninguna tarea a distancia y tampoco participaron en las diferentes actividades que diseñé, por lo que es sumamente importante reforzar contenidos. Esto les servirá para que puedan alcanzar el nivel que se requiere para el segundo grado. Les pido que por favor asignen un área de trabajo para el alumno, un lugar ventilado y con una buena iluminación, en donde él pueda tener al alcance sus materiales de trabajo, su libreta, lápiz, borrador, etc. Les sugiero establecer una rutina en casa para la realización de las actividades, así como brindar al alumno un acompañamiento que les permita a ustedes como padres de familia monitorear el uso adecuado de las herramientas tecnológicas. Las actividades complementarias serán sencillas y de acuerdo a la edad y las características de mis alumnos. Para esto, necesitamos que los tutores los apoyen manejando ciertas herramientas tecnológicas. Es importante, por ejemplo, tener WhatsApp, correo electrónico, Facebook, utilizar plataformas digitales que nos proporciona gratuitamente Google. Considerando los resultados de la encuesta, en la que el 90% de las personas que apoyarán a los alumnos son las mamás, es importante mencionar que el 92% tiene conocimientos básicos de internet, por lo que a fin de que todos puedan lograr los objetivos, les brindaré tutoriales que les permitirá y les guiará paso a paso ocupar eficientemente dichos recursos. Algunos me han preguntado sobre los útiles escolares.
Con este aprendizaje a distancia, no será necesaria la compra de los útiles. Pueden reciclar libretas y materiales del ciclo anterior. Asimismo, algunos han preguntado cómo vamos a trabajar con los libros de texto y cuándo se les entregará. Los libros se van a entregar siguiendo los protocolos de salud en la fecha y hora precisa que señale la escuela. Todavía no los tenemos de manera física, sin embargo, los libros están al alcance de manera digital en mi página de internet www.maestramarianelli.com. Estamos listos para dar inicio a este nuevo ciclo escolar, con la mejor disposición, agradeciendo lo que sí tenemos y con la mejor actitud. Contaremos con dos horarios en la televisión. El primero es en Televisa y el canal 11, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde. El segundo es en TV Azteca a partir de las 3 de la tarde hasta las 5:30. Sin más por el momento, les envío un fraternal abrazo y les deseo un feliz inicio de ciclo.